No es la primera vez, la verdad que yo creo que llevo corriendo más de 10 años y es una de las que más me gusta en Vitoria por el recorrido, porque ir por el centro de Vitoria, donde la gente está tomando algo, te está animando, hay mucha animación, y la verdad que es una gozada. Te puede venir a ver la familia, los amigos y además yo animo a todo el mundo que venga porque la verdad que es una gozada. Bien, bien, me ha parecido muy bonita, recorrido un poco duro, pero bueno, hemos ido todos juntos y disfrutando, pasándolo bien. Nos lo hemos pasado de lujo, así que eso es lo importante. Bueno, pues la carrera muy bien, llevamos corriendo pues muchos como 20 años, años o así. 20 años, no sé, hemos corrido casi todas las ediciones, pero esta es especial porque ha sido la vez que más gente nos hemos apuntado de la empresa, 38 personas. Sí. Para muchas personas también va a ser la última porque nos jubilamos el año que viene, así que ha sido una carrera muy especial, mucho calor, un poco de calor pero lo hemos pasado muy bien. Hemos sufrido, pero ha sido una gozada. Muy chulo, mucha animación y muy bien. Así que genial, súper bien. Bueno, nos hemos pasado buena. Muy bien, ¿verdad? Sí, mucho calor, eso sí. Mucho calor, pero muy bien, buenas sensaciones. Ese es mi segundo año, el año pasado también corrí
Y bueno, pues el año pasado calor, este año un poco más de calor, un poco duro, pero muy animado. Para mí el primer año, pero muy chulo. Muy buen ambiente y nos lo hemos pasado muy bien. Todos sí. Y nada, pues al final lo mejor es el equipo y el ambiente que hay en la ciudad. Y bueno, pues aunque ha costado, el equipo tira de ti, así que muy bien. Mucho calor, eso sí, hoy hemos pasado mucho calor, pero estás muy bien. Pues ha sido la 21 edición de la carrera de empresas, Vitoria-Gasteiz. Récord de inscritos, récord de empresas participantes. Nos ha acompañado el tiempo, un poco de calor, pero todo ha salido perfecto y además pues en el centro de Vitoria-Gasteiz ha habido una animación tremenda a lo largo de todo el recorrido y bueno, pues ahora a celebrar los que hayan ganado y los que no, a preparar la siguiente edición.